Y pasamos de los socios de Terras de Sánchez a sus otros socios, los golpistas y supremacistas catalanes. Recordemos las infames palabras, como decía hace unos segundos, de Puigdemont: los presos de ETA sufren vulneraciones de derechos inadmisibles. Lo vuelvo a repetir esta misma frase porque es verdaderamente asquerosa, es infame, es vomitiva, es todos los adjetivos calificativos negativos que ustedes le quieran poner. Bueno, pues quienes realmente sufren las vulneraciones son las víctimas de ETA, tanto las directas como las indirectas. Eso sí que es vivir en cadena perpetua, eso sí que es tener secuelas psicológicas, como decía junto a Javier Cárdenas hace unos segundos. Y de esto también me gustaría hablar con Sergi Fidalgo, director del Catalán.es. Sergi, asquerosas palabras de Puigdemont. ¿Cómo estás, Sergi? Un placer tenerte aquí en Vista Digital una vez más. Al contrario, es un placer para mí estar con vosotros una vez más y me encanta. Bueno, coméntanos esas palabras de Puigdemont sobre los presos etarras, sobre los asesinos etarras que sufren vulneraciones en las cárceles, dice Puigdemont. El separatismo catalán ha enloquecido una vez más, ha decidido aliarse con lo peor de la violencia, en este caso con ETA, simplemente porque piensan que haciendo un frente común frente al gobierno de España, en este caso el de Sánchez, podrán conseguir más réditos y avanzar hacia su objetivo final, que es la independencia. Y por lo tanto, Esquerra y Puigdemont están compitiendo a ver quién es más amigo de Bildu. Lo que parece increíble es cierto. Esquerra es el tradicional, Esquerra Republicana es el tradicional aliado de Bildu. Recordemos que Otegi ha ido de la mano de Junqueras pasándose por toda Cataluña como si fuera una estrella de rock, y ahora le ha tocado el turno a Junts, que está celoso, quiere conseguir esta alianza con los proetarras, y bueno, están compitiendo con Esquerra el radicalismo. Es que, insisto, es que en Cataluña es saber quién es más fanático. O sea, no es un problema de quién quiere gobernar mejor o ser más sensato, sino quién está más pirado. Totalmente. Publicabais en el catalán.es que la Universidad Pompeu Fabra no sanciona al profesor que incitó a la violencia para conseguir la independencia. Aquí vale todo. Si incitas a la violencia, si apedreas a niños de 5 años como veíamos hace unos días en Canet del Mar, si amenazas a su familia, todo se permite en esta España de Pedro Sánchez, porque lo que cuenta, lo que realmente es importante, es que Pedro Sánchez mantenga su santísimo culo en la Moncloa. Ese es el único objetivo principal, el objetivo primordial de este gobierno, que ha perdido ya toda la moralidad, toda ética, todos los principios habidos y por haber, y que simplemente quiere quedarse en el poder. Esto permite Pedro Sánchez, se ríe. Por supuesto, Pedro Sánchez solo busca ganar las votaciones en el Congreso de una en una, y por lo tanto no piensa más que en pasado mañana. Al no pensar más que en pasado mañana, al no tener una visión como gobernante a medio y largo plazo, ¿qué hace? Buscar los votos como sean, y los votos están ahora mismo en estos radicales, en Bildu, en Esquerra. En Junts de momento no los consiguen, porque Esquerra ha tapado muy bien a Junts. Pero bueno, es que claro, Esquerra y Junts son 18 escaños en el Congreso. Ahora mismo Sánchez los necesita y está dispuesto a pagar el precio que haga falta. Y otra de las noticias que publicabais en el catalán.es y que me parece súper destacable e interesante es que el socialista Javier Lambán pide la dimisión del ministro Alberto Garzón y le llama, atención, insulto a la inteligencia. Así es como califica Lambán a Alberto Garzón. Alberto Garzón, Sergi, como decíamos antes, consiguió algo que, bueno, pues pocas personas han conseguido, y es poner a todo el mundo de acuerdo. Al gobierno de Pedro Sánchez, al PP, a Vox, a los sindicatos agrarios y ganaderos. Es decir, todo el mundo quiere echar o todo el mundo habla mal de Alberto Garzón. Es verdaderamente increíble. Yo espero que Lambán se lo diga a Sánchez en el Comité Federal o en la Ejecutiva del PSOE, y que tome medidas, porque está muy bien decirlo de cara a la prensa. Claro, hay elecciones autonómicas el año que viene en Aragón, el voto agrario en Aragón es importante y por lo tanto no cuesta nada un poco de postureo. Bien está que lo diga públicamente, ¿eh? No critico, pero que vaya un poco más allá y se lo diga a Sánchez en digamos, la ejecutiva del PSOE, y que echen a Garzón. Si Sánchez... Bueno, pues hemos perdido la conexión una vez más. Vamos a intentar vamos a intentar... Sergi, ¿estás por ahí? Vemos que te has movido un poco. A ver si intentas recuperar. Si me estás escuchando, sal y vuelve a entrar. No sé qué está pasando hoy con las conexiones de Internet. Es decir, esto estamos en directo. A veces fallan. A ver si intentamos recuperar la conexión con Sergi Fidalgo, que nos termine de contar, porque teníamos otra noticia muy interesante que comentar con él, y es que la Generalitat incitó a miles de niños mediante una encuesta a escoger bando lingüístico. Ya saben ustedes que, como es más que evidente, lo que buscan es adoctrinar.
Lo que buscan es que los niños, ya desde muy pequeños, desde muy chicos, pues crean que ser catalán o que ese catalanismo, ¿no?, del que tanto profesan, pues es superior al ser español. Y que, por tanto, tienen que apoyar, ¿no?, a ese catalanismo, a ese supremacismo catalán, porque eso es lo que tienen, eso es lo bueno, es lo óptimo, es lo que tienen que hacer, ¿eh? Entonces, claro, por eso nos encontramos noticias como la que comentábamos al inicio de este programa con Alfonso Rojo. Y es que hay una nueva sentencia para que otro centro escolar que no cumplía la ley, que no cumplía ese 25% al menos de clases en español, pues lo tiene que cumplir. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Bueno, pues entonces esto es verdaderamente vergonzoso lo que se está permitiendo en España, y es todavía más... Bueno, pues más dramático, más, como siempre digo yo, vomitivo, que se usen a los niños pequeños, que se adoctrine a los niños pequeños para esa entelequia, para esas burradas, ¿no?, independentistas que dicen estos supremacistas catalanes. Burradas como, por ejemplo, que bueno, pues que Colón nació en Cataluña, que Shakespeare escribía en catalán, y no sé cuántas burradas más que ya hemos comentado en Periodista Digital que han dicho y que han afirmado los intelectuales, los teóricos de este supremacismo catalán. Y mientras tanto, el fugado, el golpista Puigdemont por ahí, diciendo que los presos de ETA pues sufren vulneraciones, digamos, el Pere Aragonés, el presidente de la Generalidad, diciendo de forma explícita y pidiendo de forma encarecida que se incumpla las leyes, y aquí no pasa nada. No pasa nada, porque lo importante, como decíamos, es que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa. No sé si hemos recuperado a Sergi Fidalgo, y si no, pues tenemos que continuar con este programa. ¡Sergi! ¡Hombre, estás por ahí! ¿Cómo estás, amigo? ¡Hombre, es que tenemos un comando de la CUP! Pero vamos a ver, ahí con la antena. ¿Qué pasa en Mordor, Sergi? Que ni las conexiones van. Que nos silencian. Que Periodista Digital no quieren que se vea y hacen lo posible para sabotearnos al catalán de Periodista Digital. La gente de la Resistencia, estamos mal vistos, y por lo tanto, pero no te preocupes, que lo hemos arreglado técnicamente y aquí estamos. Bueno, Sergi, me gustaría comentar contigo otra noticia más, y es que la Generalitat incitó a miles de niños, mediante una encuesta, a escoger bando lingüístico, el bando en español o el bando en catalán. Les da igual usar a los niños, ya. ¿Qué más? Si total se le va a permitir, total, Pedro Sánchez, el gobierno socialcomunista, no va a hacer nada. Es que no les va ni a pedir que cumplan la ley y que no adoctrinen a los niños. Es vergonzoso, es, drástico lo que está ocurriendo en Cataluña y lo que se está permitiendo por parte de, bueno, pues del gobierno a nivel nacional, y también lo que están haciendo sus socios principales, los supremacistas catalanes. O sea, ustedes, audiencia, imagínense que como padres, de repente un día se enteran que a sus hijos le han pasado una encuesta, que ustedes no saben absolutamente nada, y en la encuesta le preguntan en qué lengua hablan en casa, en qué lengua hablan en redes sociales, qué lengua les gustaría que de aquí 5 años se hablara en Cataluña, qué lengua piensa usted con la que te gustaría trabajar. O sea, que de repente te pongan en un bando lingüístico, porque luego para que tomen nota y sepa que en la clase de cuarto A, en la mayoría son tal, en cuarto B tal. Esto a lo mejor significa que el profesor se dedica a hablar en español. Vamos a por él. Esto es lo que ha pasado en Cataluña, esto es lo que ha hecho la Generalitat, y luego utilizan esos informes para decir, ¿lo ven cómo hay que poner más caña al catalán porque hay gente que habla en español? Es que el problema es ese, con su dinero, con el mío, no solamente con el de los catalanes, con el de todos los españoles, se hacen auténticas barbaridades que luego sirven para promover más barbaridades. El problema es que la escuela en Cataluña se está convirtiendo en un campo de batalla y no en un campo de formación, porque el separatismo ha decidido en su camino para destrozar la convivencia utilizar a los niños y a los profesores. Y el problema es que lo estamos pagando todos, señores, ustedes y nosotros. Y eso hay que evitarlo como sea. Hay que decirle claro y alto al gobierno que basta ya de abusos, que basta ya de perseguir a familias como la de Canet, que por un miserable 25% en castellano en las clases le han linchado moralmente. Y esto es lo que hay que acabar. Y por lo tanto, todo apoyo que ustedes puedan hacer para presionar al gobierno, poco será. Bueno, y como siempre, la pregunta que te hago, ¿cómo va Ada Colau, nuestra amiga Ada Colau? Ella, muy bien. Si tú cobras 120.000 euros al año, ¿cómo estarías? Claro. Y tu marido otros tantos, y tu cuñado, y los que tiene colocados, pues estarías de narices, tú perfecto, con tu coche oficial, tu pasta, que te vas a un sitio y te vas a todo pagado. Ella está muy bien. Barcelona se ha hecho una basura. No,
inseguridad, suciedad, economía desastrosa, no hay incentivos para invertir, pero ella de narices. Pero ¿cómo puede ser, Sergi? Con esto finalizamos la conexión. ¿Cómo puede ser que Cataluña haya pasado de ser el motor principal de España, ahora lo es Madrid, ya desde hace bastantes tiempo, y que estén tan tranquilos? O sea, que lo único que les preocupe a estos de la Generalitat, a Ada Colau, a sus afines, sea su entelequia separatista, sea la independencia, esa república catalana que no existe, idiota, como le decía un mozo de escuadra, bueno, recordemos ese vídeo, solamente les interesa su chiringuito, les da exactamente igual cómo esté la población, la sociedad catalana. Si se van a la miseria, a la ruina económica, les da exactamente igual. Pero la cuestión es cómo les siguen votando, incluso aún siendo muy mucho independista, como diría Mariano Rajoy, ¿cómo le siguen votando a esta gente, Sergi? Se lo están llevando a la ruina, a los catalanes. Porque han nutrido durante décadas un aparato mediático muy poderoso, es TV3, es Catalunya Radio, es RAC1, es La Vanguardia, es el periódico, es que lo dominan todo. Si tú controlas todos los grandes medios nativos catalanes, es que los dominan todos. Hasta Televisión Española, en la época del PP la dominaban, y no te digo ahora, con la época, digamos, de la época del PSOE, pero dominan todo. Si dominas la comunicación, si al final, para enterarte de lo que pasa en Cataluña, tienes que ir a Periodista Digital, a otros medios madrileños, porque resulta que en Cataluña los grandes medios, o el catalán en mi caso, que es un medio pequeñito, pero bueno, los grandes medios catalanes los controlan bien directamente con subvenciones, bien porque son suyos, como en caso de TV3, crean durante décadas una conciencia en que mucha gente se crea el rollo de que España nos roba, de que España nos odia y que Cataluña se merece ser un país diferente. Lo han sembrado durante décadas, no es ahora, ya viene la época de Artur Mas, de Puyol. Y lo han hecho, no voy a decir bien, porque es muy trágico donde hemos llegado, pero se lo han hecho muy bien pensando en sus fines. Pensando en sus fines malévolos, lo han hecho perfecto. Tiene una telaraña mediática, y no solamente mediática, controlan los colegios profesionales, controlan los sindicatos. UGT y comisiones participaron en la manifestación en la cual pedían la exclusión total del castellano de la escuela. UGT y comisiones, que son sindicatos nacionales. Pues ya no te digo los otros sindicatos separatistas, es que lo controlan todo. Y tenemos que reaccionar. Sergi Fidalgo, director del catalán.es, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Periodista Digital en la segunda dosis. Un fuerte abrazo, amigo. Feliz año. Abrazo y muchas gracias por darnos voz. Oye, Un abrazo. suerte y fuerza.